Armenia. Mi país natal. Viví Armenia soviética, postsoviética poco tiempo y me vine para Argentina. Argentina para mí es como mi segundo país natal. No sé si está bien decir segundo país natal porque uno nace una sola vez, pero me siento muy cómodo. Me ha dado todo Argentina, desde lo profesional hasta ser humano. Me siento muy bien, de una forma, con una palabra de decir me siento muy bien, me siento muy cómodo. Nunca tuve la incomodidad de no ser argentino. Me siento parte. Sí, me extraño mucho Armenia cuando yo era niño, cuando era adolescente. Extraño mucho a mis familiares, extraño a mis amigos, extraño muchas partes de la capital donde vivía. La danza clásica nunca va a morir, nunca va a terminar, siempre va a estar viva. Creo que no es el mejor momento, no de la danza, sino de la audición que tiene la danza clásica. La danza clásica se asemeja a la perfección, comparando con las otras danzas. Es muy difícil de bailar, es muy difícil de entender, porque a uno cuando le gusta bailar, porque le gusta el libre movimiento, y la danza clásica limita mucho ese libre movimiento. La danza clásica tiene posiciones de los brazos, de cuerpo, de las piernas, de la cabeza, tienen que ser de esa forma, sí o sí. Si algún día no se baila la danza clásica, creo que no se va a bailar nada, ninguna danza, porque a todos los que bailan, a todos los que quieren bailar, a todos los que entran en ese mundo, se dan cuenta que es perfecta la danza, como está pensada. Ahora, interpretarla es diferente porque cada uno de nosotros, los bailarines, tienen diferentes posibilidades en la danza clásica, así como en la vida cada uno tiene diferentes posibilidades de progresar o en su trabajo, en la vida diaria, en la calle, todos tenemos diferentes posibilidades, diferentes formas de pensar y ver. Y lo mismo en la danza, que cada uno
haciendo el mismo rol va a interpretar diferente. Y no solamente porque tiene las posibilidades, sino también ve diferente el mismo rol, la misma obra. Es lamentable el momento por la danza, por no solamente la danza clásica, sino el arte clásico, por los libros, por los estudios. Uno cuando ve la importancia que se le daba al teatro clásico, a la danza clásica, el canto lírico, era diferente que ahora. Me gustaría que haya más educación clásica, porque conociendo la danza clásica uno puede interpretar las otras danzas mucho mejor. Creo que va a morir la danza clásica, va a existir para siempre, y creo que en algún momento se van a dar cuenta que hay que dar mucho más importancia a la danza clásica. Aparte, desde la música hasta el movimiento. Yo cuando la primera vez me enteré que el tango bailaban entre los hombres, la verdad me asombré muchísimo cómo evolucionó la danza entre el hombre y la mujer, cómo pueden bailar, cómo pueden manejar los cuerpos. Me encanta bailar, me encanta, aún no sé, no soy milonguero, no puedo ir a una milonga y ponerme a bailar, pero me encanta las coreografías hasta ahora que hice, y lo haría para siempre, porque creo que es una de las danzas, o es uno de los estilos, el tango, que puedo llamar, si puedo llamar estilo, que puede bailar uno hasta no sé cuántos años, que no sé, uno no puede hacer lo mismo en la danza clásica y en la danza moderna, contemporánea, que uno necesita mucho del cuerpo, del entrenamiento, que cuando pasan los años ya ese cuerpo para algunas cosas no es que no sirve, sino no se presta para hacerlo. Moderna, a mi criterio, es el movimiento que sale desde uno, partiendo de algunos pasos básicos y partiendo de la danza, del movimiento, desde el paso más primitivo de caminar, de saltar. La danza contemporánea moderna y el tango
con los años se van haciendo clásicos, como muchas obras de algunos coreógrafos que son, ya son clásicos, no siendo danza clásica, quizás no tienen puntas, no tienen tutús, no tienen vestimenta que requiere una obra clásica, quedan como clásicos. Uno sabe que no es la danza clásica, esa obra no está hecha con los límites de la danza clásica, con los movimientos, pero ya son obras clásicas que uno ve y sabe que van a existir de acá muchos años. Me gusta el tango, me gusta el moderno, me gusta mucho. El ballet tendría que tener, la compañía tenía que tener funciones por todos lados, en el país, en el interior. ¿Y por qué le falta? Porque le falta público. ¿Por qué le falta el público para la danza? Porque quizás no está bien propagada. Hace 30 años que existe este conjunto de danzas Meiri de Home que estamos dirigiendo con mi esposa Teresa ya hace 5 años. Junto con otro conjunto de los más chicos, Chirac, también de Home. Home, para estar más claro, es una organización de beneficencia de mujeres armenias, como si fuera Cruz Roja de damas armenias. Hablando un poco de los conjuntos, del trabajo que estamos haciendo con los conjuntos, son danzas folclóricas, estilizadas, yo diría.
Con Silvina Bacarelli hemos trabajado en muchas ocasiones. Me encanta bailar con ella. Me preguntaban si ella es armenia, porque hace de una manera tan delicada y linda. De esta forma también me gustaría que ella sepa que yo le agradezco mucho. Esta mini obra podría llamar yo, porque es una obra muy corta. Hicimos para el 140 aniversario de Padre Comitas. Padre Comitas fue un sacerdote y un músico compositor. Mi familia es lo mejor que puedo tener. La familia es riqueza. Me casé de muy joven. Tenía 20 años cuando nació mi hijo mayor. Mi segundo hijo nació acá en Argentina en el año 97. Hace 15 días que nació mi hija. Mi hermana vive con nosotros acá en Argentina. Tener familia es felicidad. Tengo familia también en Armenia. Lamentablemente a mis padres no los tengo al lado mío. Tengo sueños para con mi familia, para con mi profesión y con la humanidad. Para con mi familia quiero que mis hijos sean buenas personas y que tengan una vida justa, que algún día pueda juntarme y vivir con mis padres otra vez juntos. Para con mi profesión, quiero tener algún día mi compañía profesional para poder hacer las danzas del mundo un poco más estilizado, un poco más con un estilo propio, viajar por todo el mundo. Y para la humanidad, mi sueño es que reine la paz. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per la
finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido.